Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Zona libre para la frontera, el tamaño de las expectativas. La implementación del proyecto Zona Libre en toda la franja fronteriza norte de nuestro país a partir del primer día del 2019 provocó distintas reacciones, euforia en la mayoría de sectores e inquietudes en otros, generándose comentarios encontrados alrededor de este tema trascendental para el funcionamiento de las empresas y la sociedad toda. La premisa de incentivar el desarrollo propuesto por el nuevo gobierno parece vislumbrar un futuro promisorio y la posibilidad de un crecimiento efectivo en la región. Hoy, en nuestro programa, un importante empresario y conocedor a fondo de este tema nos acompaña para explicarnos los alcances concretos de los cambios y cómo debemos prepararnos para recibirlos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general. El de hoy tampoco es la excepción y traemos un tema muy interesante para todos ustedes. Primero, la bienvenida a mi compañera que va a presentar al invitado de lujo que tenemos esta noche. Así es. ¿Qué tal, señor Chicone? Muy buenas noches. Un gusto estar con usted y con nuestro invitado de lujo, como es tradición aquí en el programa. Si me permiten presentarlo, hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Mario Escobedo Cariñán. Actualmente se desempeña como el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana. Ha desempeñado 17 cargos dentro de la actividad empresarial, entre los que destacan la presidencia del Consejo Consultivo Municipal en materia de bebidas alcohólicas, el consejero municipal de transporte público en Tijuana, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, del Comité de Turismo y Convenciones, también como servidor público, ha fungido como delegado federal de la Secretaría de Economía del Estado, subdelegado federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y bueno, la lista de su experiencia sería interminable. Hoy le damos la bienvenida a nuestro estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, al contrario. Gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes y con su audiencia, ¿no? Gracias, Mario. Gracias por venir. Bueno, vamos a empezar por muy atrás. Me voy hasta el año 37, que fue cuando el presidente Lázaro Cárdenas decreta la creación de la zona libre, que le llamaban zona libre parcial, para el territorio norte de Baja California. Desde esa época hasta el año 85 se implementó esa modalidad, que fueron a través de sucesivas prórrogas. A partir del 46 ya empezó a haber prórrogas para la zona libre, hasta llegar al año 85, que es cuando ya se cancela definitivamente. Yo creo que como hombre de Baja California te tocó vivir lo que era la zona libre en esa época. ¿Cuáles eran las ventajas de esa zona libre, Mario? Digo, era otra ciudad por muchos motivos. Bueno, pues, cuando se anuncia la zona libre, Tijuana debe haber tenido 10,000 habitantes a lo sumo, ¿no? La idea era, bueno, pues poblar el estado, poblar la frontera norte, acercar los productos mexicanos a la frontera norte, que al día de hoy todavía muchos productos y muchas empresas no comparecen a competir con otros productos de otras partes del mundo en la frontera. Era el objetivo principal en aquel entonces del general Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí empieza a detonar el crecimiento, ¿no? De Baja California. Empezamos a crecer, no sé si sea esto hasta mediados de los 90s, Pepe, donde básicamente Baja California satisfació una demanda, más que generar nuestra propia oferta, ¿no? Lugares como Puerto Nuevo, pues la gente de Los Ángeles visitaba la ciudad más romántica que conocían, que era Ensenada, y a medio camino les daba hambre y se paraban o a echar gasolina o a comer, y los del poblado les decían, pues tenemos langosta con frijoles y arroz y con tortillas, ¿no? Y así se puso de moda. Y entonces, a base de la demanda que había de comer a medio camino, es que se desarrolló Puerto Nuevo. Con base en las épocas
de la ley seca en Estados Unidos es que empieza a crecer y a detonar la producción de licor en Baja California, particularmente en Tijuana. Épocas de guerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial, la guerra con Corea, había más de 70 mil soldados aquí en el sur, bueno, básicamente en San Diego, ¿no? Detona la época de la leyenda negra de Tijuana, de dos tiendas y un cabaret, y dos tiendas y un cabaret, sí, sí, porque venían los militares a echar relajo y a hacer lo que no podían hacer en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, empezamos a recibir muchísimo turismo de muy buen nivel. Era muy común encontrarte artistas famosísimos caminando la Avenida Revolución, ¿no? O sea, y me acuerdo que llegaban corriendo, pues ahí la familia de nosotros creció ahí en la Avenida Revolución. En algún momento llegamos a tener 28 tiendas en la Revolución entre hermanos y primos y tíos. Y toda la familia ahí en Nos hablaba, oye, que viene Bobby Sherman en aquel entonces, ¿no? Y alguna vez que venía un artista que salió en la, ya no me acuerdo, Jennifer, no me acuerdo, en la famosa película El Verano del 42, y en fin, era muy común que viniera gente de muy buen nivel, carros de último modelo, Rolls Royce, y porque venían a ahorrarse dinero. Para bien o para mal, si los tratabas muy bien o muy mal, no pintaba mucho, porque venían y con $500 compraban lo que en Estados Unidos les costaba 2,000. Claro, claro. ¿No? Entonces, eso generó, bueno, pues que en su momento hubo abuso de algunos servicios turísticos, claro, de taxistas, de los policías, a los propios comerciantes, y bueno, pues poco a poco nos fue. Durante el esquema de Soda Libre, todo fue auge. En las tiendas de la Avenida Revolución, por ejemplo, mi padre, en paz descanse, tenía dos tiendas. El 90% de los artículos eran de importación. O sea, nosotros vendíamos perfumería, relojería suiza, armónicas Hammer, que eran las número uno a nivel mundial. No era souvenir nada más, había productos de calidad, buenos relojes. Déjate platico, claro. Teníamos unos souvenirs, unos aleritos de madera, de sal y pimienta, hechos en Japón, con charritos. Wow. Charritos mexicanos hechos en Japón. Sí. Teníamos mucho souvenir mexicano hecho en Japón, porque en aquellos años lo hecho en Japón implicaba no muy buena calidad, pero muy, muy barato, muy, ¿no? Económico. Joyeros alemanes, los famosos Cuckoo Clocks, ¿no? Donde sale el pajarito, sí, sí, ahí. Sí, el pajarito. Los originales de Black Forest, que de donde provenían, los vendíamos en la tienda. Yadro, Hummel. Wow. ¿Perfumería francesa? Toda la, claro, perfumería francesa. Mi papá era número uno de ventas en Chanel, número 5, en Chalimar y en Christian Dior a nivel nacional. En una tiendita, tenía una tiendita en la esquina que medía 60 metros y la otra a lo mejor medía 90, ¿no? Había una tienda en medio y estaban las dos. Y él marcaba toda la mercancía, le ponía precio al público para vender barato y mover bastante. Y era número uno en ventas. Y un día lo quisieron conocer, la tienda se llamaba Importaciones Chics y le decían, era el señor Chic, ¿no? Y Chic era por lo elegante, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Vino la gente de Christian Dior de París, quisieron conocer al señor Chic, entró el cuate, no se esperó a conocer a mi papá, vio la tienda y dijo, no se vuelve a vender un perfume en este mugrero. Wow. Tuvimos que empezar a comprar a través de intermediarios, porque decía, pues, ¿cómo de estas tienditas mueven tanta mercancía? ¿No? No quería que se manchara la imagen. En aquel entonces, los comerciantes tenían envolvedores, sí, no tenían vendedores. Claro, sí. Todo se vendía, era muy barato, era de muy buena calidad. La época, no sé si te acuerdas, las chamarras Balboro. Sí, ¿no? Claro. En Estados Unidos costaban $500, aquí las vendíamos en $50. Wow. La época de los relojes digitales, bueno. Todo se vendía, fue época de gloria. Se viene la devaluación del 76, nos benefició porque los americanos dijeron, no, pues yo traigo dólares y voy por pesos, claro, lo que no sabía que estábamos más dolarizados que ellos, claro, claro, pero nos generó muchísimo turismo. Y es hasta la devaluación del 82 donde, sí, realmente nos vemos en la necesidad de cambiar de importaciones a artesanía, ahora sí. ¿Por, claro, qué? Porque pagábamos en pesos y vendíamos
en dólares. Ahí fue una tragedia con el Mex Dólar y no sé cuántas cosas. Dólares controlados y demás, se abusó, ahí de una forma horrible, ¿no? Te prestaba a los exportadores, el banco les prestaba a través de Fomex a una tasa del 6-7%, volteaban y lo invertían al 12%. Qué bárbaro. ¿No? Y te ganabas el 5% nomás por hacer el... Estoy impresionado con esto. ¿Por qué la quitaron la zona? En el 85 ya quitaron la zona libre. ¿Cuál fue la razón? Es a partir de que entra México al GATT, a lo que luego fue la Organización Mundial de Comercio, deciden que los motivos que crearon la zona libre habían desaparecido, que los estados progresistas estaban en el norte del país. Tristemente siempre nos han analizado cómo estamos y no cómo podríamos estar. Entonces analizaban el PIB del estado, analizaban las ventas, analizaban las exportaciones, versus los estados del sureste y decían, no, pues ¿cómo? Tú no necesitas programas especiales, lo que necesitamos es detonar el sureste del país. Y a partir de ahí el gobierno mexicano decide, vamos a buscar preferencias arancelarias, pero para todo el país, y hagámoslo a través de la firma de acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Ya México en la Organización Mundial de Comercio, ya hay un principio tarifario en la organización, que es que entre los socios de la organización hay un principio de la nación más favorecida. Entonces cualquier país, el arancel más bajo que le dé algún producto de un país se lo tiene que reflejar a los demás países. Esa es una. Y la otra, la idea es ir cada vez bajando más las aranceles hasta que llegue un momento que los socios de la Organización Mundial de Comercio no se cobren aranceles entre ellos. Eso ahora con la política de Trump un poquito tiende ahí a cambiar o cuando menos a detenerse. Existe la posibilidad que volvamos a esquemas de desarrollo regional. Bueno, todo eso está por definirse, ¿no? Pero al final del día deciden que a través de los acuerdos comerciales todo el país, eliminar zonas de excepción para evitar temas de contrabando y que si lo de Tijuana lo mandaste a Guadalajara y que si lo de Juárez lo mandaste, el gobierno dice, ¿sabes qué? Firmo un acuerdo comercial primero con Chile, que fue el primero que tuvimos, luego con América del Norte, Canadá y Estados Unidos y desaparece la zona libre. Pues aquí nos pintamos de guerra. ¿No? En su momento quienes presidieron la Cámara, creo que en aquel entonces era don Héctor Santillán Muñoz, nos pintamos de guerra, vamos a México, presionamos y nos dicen, está bien, vamos a crear un esquema de transición, te vamos a dar un tiempo para que ir desgravando, ¿no? Para ir eliminando productos, ¿no? En lo que nosotros como país firmamos acuerdos comerciales con el resto del mundo, te voy a ir limitando. Entonces arrancamos, no me hagas caso, si lo que se conoció en aquel entonces como el esquema arancelario de transición al régimen general comercial del país. O sea, mientras te empato con la tasa del impuesto general de importación, de que es lo que paga todo el país, vamos a crear estos decretos. Y usualmente esos decretos se vencían cada 6 años, de tal forma que el actual gobierno firmaba un decreto, decía, para toda la franja fronteriza y la región fronteriza, te voy a dar estas 3,000 fracciones arancelarias, entre el 0 y el 5% de arancel. Y con eso operamos. Claro. Entonces, no estábamos como antes, ¿no? Pero bueno, pues ahora ya traíamos aranceles a pagar. Y una serie de inhibidores que se empezaron a crear. Normas oficiales mexicanas que tenías que cumplir previo a la importación, que antes no tenías que cumplir. Y en fin, que te encarecía el producto. Ya no importabas directamente la perfumería a nosotros, sino que lo teníamos que hacer a través de un distribuidor. El distribuidor ya te ponía precio, decía, claro, vendes mi Chanel número 5 de 2.5 onzas, sí, no lo vendes en menos de 3.95. Oye, espérate, ¿cómo? Yo lo tenía 2.49. Y empiezan a pegarle una puja ahí, poco a poco acabar con aquel auge que habíamos tenido. Y nos acostumbramos cada 6 años a negociar con el gobierno. Y el gobierno cada 6 años nos quitaba 300 fracciones, 400 fracciones, y te justificaba y te decía, a ver, el 90% de lo que importas, lo importas a través de estas 1,500. ¿Para qué quieres todas estas? Claro, claro. Estas no las usas. Y nosotros les decíamos, bueno, pues si no las uso, ¿para qué me las quitas? Claro. Déjame seguirme vendiendo como una zona, prácticamente una zona libre a través de estas ventajas, ¿no? Y poco a poco el gobierno nos fue, luego nos dijo, casi todo esto viene de Estados Unidos.
¿para qué te las doy en el decreto si puedes importar a través del tratado? Entonces, ¿para qué las quieres en un decreto si las importas aquí? Claro. Y nos las fueron quitando. Pues ahora, con una de las represalias que tiene México por el problema que tuvimos con el acero y el aluminio, claro, le suben al arancel al jamón. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya algunas fracciones pues ya no estaban en el decreto porque estaban en el tratado. Claro. Entonces, bueno, pues de repente ya el jamón nos cuesta 40% importarlo, ¿no? O 30% importarlo. No lo podemos traer de Estados Unidos porque tenemos arancel. Canadá lo tiene saturado sus ventas. Entonces ahora nos tenemos que ir a Europa. Pero, ¿cómo voy a generar yo un compromiso con Europa de una compra a 6 meses a 1 año si un tuit de Trump cambia mañana todo? Claro, claro. ¿No? Entonces, son temas que solamente se presentan en la frontera y solamente viviendo en la frontera y viviendo los problemas. Y conociendo la frontera, como en el caso tuyo, que eres hombre de frontera y conoce los temas, porque si no se presenta, me imagino que para otros puntos del país, por más experto en economía que sea, debe ser un galimatías entender qué pasa en la frontera. Y tú, bueno, por lo menos nos está quedando claro, sí, ya como parte de la historia. Pero quiero preguntarte que a partir del 1 de enero del 2019 entra otra vez la zona libre. Supuestamente es lo que han anunciado. ¿Qué significaría la aplicación de esta zona libre? Mira, entiendo que a partir del 1 de enero, pasando por el proceso legislativo que tiene que pasar, lo que se implementaría es el IVA a tasa entre 8 y 8.5%, está, sí, por definirse, y el impuesto sobre la renta del 20% en las ciudades fronterizas de 30 kilómetros de la frontera, sí, con Estados Unidos. La zona franca estamos por determinar, Pepe, o sea, cómo va a operar una zona franca. Número uno, una zona libre, en términos generales, no pagaríamos ni IVA. Una zona libre. Una zona libre no paga tienes nada. Tienes toda la razón. Sí, sí, no, ¿no? Entonces, es una confusión semántica. Entonces, ahí, pero libre o claro, exactamente, ¿no? Y luego hay zonas económicas especiales, que son las del sureste. No es lo que nosotros pedimos. Claro. Hay otras zonas económicas estratégicas en el mundo. Las zonas económicas estratégicas, las zonas económicas especiales, las zonas de desarrollo económico en el mundo, usualmente son zonas que son creadas para producir y para producir barato. ¿Y qué es lo que te permiten? Importar todos los insumos sin tener que pagar aranceles, claro, impuestos, claro, ningún tipo de impuesto, ni cumplir con ninguna norma oficial del país. Son manufacturados y el producto final, si lo vendes al mercado doméstico, en ese momento te dicen, oye, pues paga tanto, no paga, paga IVA, no paga IVA. O cuando sale al país destino, si tienes acuerdo comercial, pues no pagará impuestos o, claro, en fin. Pero cuando la mercancía entra y la maquinaria con la que produces entra, no paga impuestos. Okay. Pero no hay consumo. O sea, la leche que compra la ama de casa pagó impuestos por entrar, claro, en esa zona. Sí. Y todos los productos que vienen de otros lados del mundo pagan. Nosotros lo que estamos pidiendo es una zona libre de aranceles para los productos. ¿Por qué? Porque los residentes de la frontera tenemos una franquicia de $150 y podemos cruzar diario a Estados Unidos, comprar 100. Yo puedo ir a comprar $150 de jamón diario a otro de Estados Unidos y me voy a ahorrar el arancel que le acaban de subir y me voy a ahorrar el IVA, y ¿no? O sea, esa es una opción que en el interior no se tiene. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo un esquema dentro de la zona económica estratégica, viene el tema arancelario, que es la eliminación de aranceles. Por mucho no es la parte más importante, es la que hace más ruido, ¿no? Cuando tú vas a México, zona libre, casi se infartan allá los de Hacienda y los del SAT y demás. Pero esa no es la parte a la que nosotros le estamos apostando. Nosotros con la zona económica estratégica le estamos apostando a la innovación tecnológica. Le estamos apostando a la transferencia de tecnología, le estamos apostando a generar mente de obra, no mano de obra, le estamos apostando al diseño, le estamos apostando a los... Espérame, mente de obra, estás hablando de mente de obra, estás hablando de... Estamos hablando creatividad aplicada a la tecnología. Claro, okay. Desarrollar tecnología localmente. ¿Por qué si tú tienes... hay una revista que se llama Twin Plant, uh-huh, ¿no? Claro. Esa revista que se llama Twin Plant habla de Twin Plant porque hay una operación en México y otra en Estados Unidos.
En México se hace parte del proceso, en Estados Unidos se hace otra parte del proceso. La mayoría de los insumos que vienen a Baja California para las maquiladoras provienen del estado de California. Casi las inversiones de maquila de Baja California producen la misma cantidad de empleos en California que los que producen de este lado. O sea, y entonces, ¿por qué se da tanto el desarrollo tecnológico en California y en Baja California, no? Si tenemos cerebros tan capaces, claro, y tan iluminados o mejores que los que hay en California, nada más con una diferencia que te cuesta 60-75% más barato desarrollar tecnología en Baja California que en California. Entonces, nosotros a eso le queremos apostar. Los norteamericanos reciben miles de solicitudes de becas de chavos que traen 4.3, 4.4, ¿no? De promedio en las universidades alrededor del mundo. Y tienen una capacidad limitada de recibir, creo que 20,000 al año. Entonces yo le digo al gobierno federal, pues que queremos del 20,000 uno al 22,000. No, nos lo queremos traer. Y entrémosle con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La mejor inversión que podemos hacer es un excelente enfoque. Fíjate que desarrollar tecnología localmente. Y es la única forma que vamos a poder superar o incrementar los sueldos y el valor agregado de los productos de exportación. Claro, recibir a todos estos jóvenes extranjeros que no tuvieron un cupo dentro de la y que además nos traen, y además desarrollar a los nuestros, a los locales, que tenemos muchísimos, ¿no? Buenísimo. Entonces juntas a lo mejor del mundo con lo mejor de México y lo desarrollas en Baja California, que estamos en el ombligo de la producción mundial y en el ombligo del mercado de consumo mundial. A eso es a lo que nosotros le estamos apostando, y creo que eso nos permitiría cambiar totalmente la forma de hacer negocios en México. Digo, en Baja California tendríamos que prepararnos para recibir esas inversiones, teníamos que prepararnos para esos empleos que nos van a demandar. Seguramente estaremos trayendo gente de otras regiones del país, de otras universidades. Cambiaríamos la forma de hacer negocios en Baja California y nos permitiría ser el tractor que jala con el desarrollo económico del noroeste del país. Totalmente. Suena atractivo y factible, porque a veces no siempre lo atractivo es factible. Y aquí suena muy viable, por lo menos lo que estás platicando. Vamos a un corte, porque ya nos comió la primera media hora, Mario, interesantísimo. Vamos a ir a un corte breve y regresamos. No se vaya, por favor, que esto está poniendo muy bueno. Estamos de vuelta en Sobre la Mesa, y precisamente hoy hemos puesto sobre la mesa un tema que nos interesa a todos. Es la zona libre en la frontera. Hemos platicado acerca de los antecedentes y el panorama que se vislumbra. Estamos con un experto en la materia, el licenciado Mario Escobedo Cariñán. Y bueno, si nos podríamos hablar, en caso de que sea implementada esa zona a partir del próximo año, en cuanto al tema automotriz, ¿en qué nos compete? Sí, mira, número uno, se me pasó comentar antes del corte que la gran ventaja que tenemos ahorita nosotros es que el presidente de la República y el siguiente gobierno se ha establecido como un compromiso establecer un muro de empleos y de oportunidades y de empleos bien pagados en el norte del país, para que los mexicanos que cruzan Estados Unidos, que crucen porque quieren ir de vacaciones o de visita, pero que no sea para mejorar sus condiciones o su calidad de vida, que el peor escenario es que al llegar al norte ahí encuentre lo que anda buscando. Entonces, a partir de ahí vamos a tener un gobierno, y estamos esperanzados a que va a estar buscando cómo generar condiciones de competitividad en la frontera. Eso no lo vemos, no sé, desde hace cuándo, ¿no? Pero bueno, eso nos asegura un poco que estaremos en la misma frecuencia y que muchas cosas que antes se veían muy complicadas o imposibles seguramente podrán volar en la siguiente administración, como comentario. El tema automotriz. El primero de enero del 2019 se abre
totalmente el capítulo automotriz del Tratado de Libre Comercio para México, Canadá y Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos nosotros comprar un vehículo de Canadá o de Estados Unidos, particulares o empresa, desde el 2018, 17, 16, 15, vete hasta atrás, ¿no? Hoy el gobierno te diría, no, pues hoy puedes comprar, los únicos que no puedes comprar hoy son los dos años anteriores al nuevo, creo que 17 y 16, todos los demás puedes comprar. Pero el gobierno siempre encuentra la forma, cuando quiere proteger a un sector, de inhibir las importaciones. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y dice, bueno, pues yo voy a crear un decreto donde el vehículo es 8 o 9 años. Si es más de 9 años de viejo, me vas a tener que presentar un certificado de origen que te elabora el fabricante, donde la Ford dice, este vehículo, fulano de tal, número de serie, cumple con la regla de origen del Tratado de Libre Comercio de 62.5% de integración de LECAN. Nada más que qué fábrica te va a dar un certificado de un vehículo que compró, que salió hace 10 años. Entonces, bueno, ese requisito lo ponen a sabiendas que no te lo van a dar. De que no va a haber respuesta, claro. Y te dice, y si no tienes certificado de origen, como yo no sé cuál es el origen del carro, te voy a cobrar la tasa. Claro. Normal, que es 50% de arancel. Claro. Sí. Y además te sujeto a precio estimado, porque como tengo temor que vas a subvaluar, yo voy a calcular cuánto cuestan los carros y yo te voy a decir, si ese carro te costó $2,000, qué pena me das porque está valuado en 4 o 5 mil y me pagas impuestos. Claro. Entonces, entre esos dos factores, han hecho prohibitiva la importación de los vehículos, los vehículos en general, ¿no? Sí. Pero prácticamente nada más esos dos años no te exigen certificado de origen, en todo lo demás te exigen certificado de origen, si no te cobran 50% de arancel. Entonces te quiero decir que en el año 2007 o 2008 México país importó 1.6 millones de carros y el año pasado importamos 160 mil. Entonces yo les digo, entiendo que quieran proteger al clúster automotriz, que es de los de mayor integración en México y que nos genera cientos de miles de empleos, pero tampoco nos puedes ahorcar, y sobre todo en la frontera, porque los vehículos están del otro lado. Forma de controlar su internación no hemos tenido. Eso nos ha generado el problema de los autos chocolates. Y ya el problema de los autos chocolates, ya ni siquiera se van a molestar mis compañeros comerciantes en autos, pero ya ni siquiera es un tema que el mayor impacto no es la competencia desleal, es el tema de seguridad pública. En caso de que sea implementada la zona libre, ¿qué pasaría con los autos chocolate? En principio, si se abre la zona libre, o sea, la importación de autos se tiene que abrir, y no solamente a Telecán, no solamente a vehículos de Canadá y de Estados Unidos, sino de terceros países, de Asia, de Alemania, como anteriormente se hacía. Seguramente se pudiera establecer una lista o no. En términos generales, zona libre, ahora sí como dicen, China libre, ¿no? Sí. O sea, podrás importar. Entiendo que seguramente nos sentaremos con el gobierno y determinaremos cuáles son las condiciones bajo las cuales estaríamos llevando a cabo las importaciones. Yo trabajé muchos años en la Secretaría de Economía, entiendo, ¿no?, diferencia de a lo mejor algunos otros compañeros empresarios, y acepto la necesidad de la rectoría del Estado en la economía, ¿no? O sea, sí es importante que el Estado esté al pendiente de cómo detonen los diferentes sectores de la economía, pero el sobreproteccionismo nunca ha beneficiado ni a la propia industria que están protegiendo, porque se convierte en una industria poco competitiva. No. Y le das pauta a mercado negro, le das pauta a corrupción, le das pauta a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que le estamos apostando es que nosotros podamos pegarle a la fuga de consumidores que hoy oscila entre 5 o 6 mil millones de dólares al año, ¿no? Que si vemos un esquema de zona libre como el que nosotros tenemos planeado, vas a ver centros comerciales como el que está del otro lado de la frontera, que nunca me gusta decir su nombre, sí. Nada más que los vas a ver de este lado de la frontera. Sí. Ahora, yo creo que los comerciantes tenemos un gran compromiso. Yo creo que los comerciantes tenemos el compromiso de reflejar
ese ahorro en el bolsillo de los consumidores. Claro. ¿Y por qué lo digo? Nos conviene, uno, porque es pasarle a nuestro consumidor el ahorro y ver que hay conciencia y que voy por ti como cliente. Esa es una, ¿no? Es tener visión, decir, oye, fíjate que te subí el precio de este producto porque el peso estaba 20 por 1, bajó a 18, te lo voy a bajar tanto. Ah, oye, qué bien, ¿no? Qué consciente, ¿no? Oye, fíjate que antes este producto costaba tanto porque al importarlo pagaba el 16, ahora pago el 8, te cuesta 8% más. Transferir barato, el beneficio. Y promover precio zona libre, como quieras, ¿no? Y uno es promover tu negocio, ¿no? Porque al final del día, afortunadamente, el consumidor cada día es más inteligente y claro, busca más las opciones. Más acucioso, revisa más las opciones. Y el otro es voltear con el gobierno federal y decirle, tus políticas públicas han generado que yo sea más competitivo, que yo gane más, que claro, yo invierta sí, más, que, la gente que yo genere más empleos y a que la gente le favorezca, rinda más. Claro, claro. Y yo estoy seguro que en esa medida vamos a poder ir abriendo aún más este esquema, ¿no? O sea, el gobierno puede, tú puedes establecer un centro comercial en la parte de la ciudad de donde está la situación económica más complicada y abres ahí un centro comercial y lo operas como las tiendas duty free de los aeropuertos. La declaras recinto fiscalizado, todo lo que entra a ese centro comercial entra sin pagar IVA, sin pagar impuestos de importación y sin cumplir con normas oficiales mexicanas. Como una tienda duty free de un aeropuerto. Sí, sí, sí. Nada más que la tienda duty free te dicen, enséñame que de aquí vas para otro lado, pero no te quedas aquí. Bueno, entonces, entran los residentes de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, ¿no? Por ejemplo, llevan a cabo sus compras. A la salida tienen que pagar los impuestos. Sí, nada más que hay una franquicia de $150. Entonces tú puedes crear estos centros comerciales, la gente entra, consume, sale, si son menos de $150, no paga nada. Y si se pasa de $150, bueno, pues paga su IVA respectivo y demás, ¿no? O sea, me refiero, buscando la forma de abaratar el costo de vida, de fortalecer el comercio de la frontera, la legislación actual permite mucho. ¿Esta franquicia de los $150 no vislumbra un cambio? Sí, nos andaban asustando ahí por ahí que los americanos querían subirla a 1,000. A 1,000. ¿No? Entonces, pues, ¿qué nos pasa? Que en el centro del país, ¿qué dicen? No, pues a todo dar, sí, pues ahora que vaya a Los Ángeles, claro, pues me traigo $1,000, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero ¿qué sucede en la frontera? Si tenemos una economía informal, claro, basada en una franquicia de 150, sí, pues imagínate una franquicia de $1,000, ¿no? El 54% de la economía de la ciudad es informal. Claro. Esperamos nosotros ahora, con el IVA competitivo, el impuesto sobre la renta al 20%, esperamos pegarle a la economía informal, ¿no? Tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer, es decir, todas estas medidas de la zona libre, ¿fortalecen el comercio local o lo debilitan con respecto a Estados Unidos? A la lo fortalecen totalmente, ¿no? Lo fortalecen totalmente. Si el presidente de la República, que es un tema del Ejecutivo Federal, la zona libre no tiene que ver con el Congreso. El tema, obviamente, fiscal sí, pero no en materia de comercio exterior, es facultad del Ejecutivo Federal. Si el presidente de la República el día 3 de enero, o entra el 1 de diciembre, ¿no? El 3 de diciembre que entra, anuncia que toda la tasa del impuesto general de importación y exportación queda dentro de los decretos de frontera y toda la región y la franja fronteriza zona libre, esa noticia le da la vuelta al mundo. Y empezamos a recibir inversionistas los siguientes días. ¿Y se podría exigir lo mismo de sur a norte? ¿También los mismos 30 kilómetros de zona libre al entrar a Estados Unidos? Del lado de Estados Unidos, sí. Bueno, Estados Unidos tiene zonas libres que ellos manejan, ¿no? La zona de Otay es una zona libre, pero repito, no hay consumo, uh-huh, es para producir. Claro. Con la ventaja que tienen, sí, ellos es que ellos tienen controles electrónicos. Zona pero, libre para producción. Para producción. Uh-huh. Pero hay un mito por ahí que decía que la Organización Mundial de Comercio y que los tratados de libre comercio no permitían las zonas libres o no permitían las zonas económicas. Al contrario, la Organización Mundial de Comercio las promueve. Hay más de 2,500 zonas económicas estratégicas en el mundo, ¿no? En China, todo lo que es coastline, la costa de China,
Dalian, Qingdao, son zonas económicas, ellos lo llaman zonas, Economic Development Zone, zonas de desarrollo, económico, ¿no? Y trabajan bajo estas mismas circunstancias sin el consumo local, pero sí para efectos de importación de la mercancía, de la producción y la posterior exportación, ¿no? Así que realmente sí estamos hablando de una cuestión semántica al llamarla libre, porque de alguna manera la tenemos, pero regulada con la franquicia. Exactamente. O sea, así. ¿Por qué se está hablando ahora de que van a pedir más de 30 kilómetros? ¿O ya está definido que sean 30 kilómetros de la zona? Nosotros pedimos franja y región fronteriza. Cuando dices nosotros, dice Cámara de Comercio. Nosotros como Cámara de Comercio. Te digo nosotros porque a mí me tocó hacerle la petición al presidente López Obrador. Y él dijo, yo me comprometo que si yo soy presidente de la República, la zona libre regresa al norte del país. Digo, no entramos en detalles que si la franja y la región, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el planteamiento de nosotros cuando le mandamos la propuesta de zona económica estratégica era para región y franja fronteriza. Yo entiendo que el gobierno federal nos está contestando y nos está diciendo, no me da para toda la franja y la región. Así que arrancamos. También debemos explicar también la diferencia entre la zona fronteriza y la región fronteriza. La franja fronteriza es la franja de 25 kilómetros de todos los estados del norte, desde Sonora hasta Tamaulipas. Son 20, ahí entra Ciudad Juárez y entra Matamoros, Reynosa, Nogales. Todo eso es la franja. La región es parcial de Sonora, ¿no? Que abarca la parte de Peñasco, la parte de San Luis Río Colorado, todo Baja California y todo Baja California Sur. Son dos regiones diferentes. Sí. Prácticamente tenemos el mismo decreto. Se llama decreto de región y franja. Tenemos un poco más de los aranceles que la franja tiene al 5, nosotros los tenemos al 0, ¿no? Porque tenemos mercados diferentes, pero prácticamente ya quedó exactamente igual. Entonces nosotros cuando propusimos, dijimos, para la franja fronteriza y para la región fronteriza pedimos el esquema de zona económica estratégica. Y yo entiendo que el gobierno nos está contestando y nos está diciendo no nos da para tanto. O sea, la falta de recaudación no me da para abarcar tanto, ¿no? No nos lo ha dicho, pero quiero entender que el tema es permíteme implementar la primera etapa y de ahí nos vamos, ¿no? Claro. Hoy tuve una reunión en Ensenada, hablaba con unos empresarios de Ensenada, y yo les decía, el puerto de Ensenada es de Baja California, no es de Ensenada, está ubicado en Ensenada, pero es de Baja California. Y nosotros lo tenemos que defender. Claro. Y tenemos que defender al municipio de Ensenada. Y no sentirnos aparte. ¿No? Porque si Ensenada no es competitivo, Baja California pierde competitividad. Pero también entendemos que hay que convencer, no vencer, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esta etapa vamos por lo que hasta ahorita hemos podido lograr, ¿no? Y vamos a ver qué tanto logramos con lo que hay en la mesa, ¿no? Y y en la segunda etapa podamos ver cómo incluir al municipio de Ensenada. Y en esta etapa, ¿qué otras opciones me das para Ensenada? Para detonar el desarrollo económico de Ensenada, que te repito, hay muchas opciones, independientemente del tema de ISR, de IVA, que no es poco importante, hay muchas otras opciones para detonar la micro, pequeña y mediana empresa, ya está en el compromiso de la carretera de 4 carriles de San Quintín a Ensenada, sí. O sea, hay muchas cosas que seguimos seguir peleando por Ensenada. No nos estamos olvidando de Ensenada. El tema no es qué bien me va a ir a mí, qué pena me das. Me gusta el enfoque, me gusta el enfoque porque como que la Cenicienta del Pacífico muchas veces queda a un lado. Yo nunca lo veo sobre la mesa el tema Ensenada, como lo acabas de plantear recién. O sea, me parece que tiene toda la razón. Y que se debe de agradecer, ya que además el flujo de turistas, de visitantes que recibimos, en su mayoría muchos a lo que van es Ensenada. Hablamos más del valle que de Ensenada, valle. Pero el sector pesquero es una actividad fuertísima, toda la parte agrícola es fuertísimo. Además,
el municipio con el porcentaje de pobreza extrema más alto es Ensenada, por lo grande que sí, es. Sí, porque es el más grande es del país. Es el municipio, ¿no? más grande del país, ¿no? país. Entonces, sí, sí. Si algún municipio tendríamos que estar tomando en cuenta para generar empleo, si generar empleo de buen nivel, tendría que ser Ensenada. El municipio de Ensenada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el compromiso de no bajarlo de la mesa de negociaciones, el tema de Ensenada. No vamos a dejar morir lo que hemos avanzado, ¿verdad? Pero no dejaremos de pelear por el municipio de Ensenada, por nuestro puerto, ¿no? Que es el alguna vez lo discutí cuando formaba parte de la Asociación Portuaria Integral, alguien de Ensenada, nos estábamos discutiendo sobre el puerto y le dije, oye, pero mira, pues si el puerto es del Estado. Aquí está. Es como la aduana de Tijuana. Claro. Si yo cierro, si hago una manifestación y cierro la aduana de Tijuana, yo no perjudico a Tijuana, hasta La Paz perjudico. Claro, claro. O sea, la aduana de Tijuana, pues está en Tijuana, pero es una aduana que le da servicio a toda la costa del Estado y a todo el Estado de Baja California Sur, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. Mira, no tenemos demasiado tiempo, pero tengo muchas preguntas. En el caso de las gasolinas, Mario, por ejemplo, las gasolinas pagan impuestos. ¿Qué va a pasar cuando sea zona libre? ¿Eso no se toca? Es decir, ¿la gasolina sigue pagando el mismo impuesto? Y yo pensaría, uno, que hay productos sensibles que van a quedar fuera del esquema de zona libre por condiciones naturales. Yo lo que creo que como sociedad y como gobierno tenemos que pasar a la segunda parte de las peticiones de la rebaja de precios oficiales o precios de combustibles, ¿no? Hoy nosotros queremos que bajen el costo de la gasolina. Claro. Es una commodity, o sea, tiene un costo, no lo vamos a abaratar, si no lo decidimos nosotros. Lo que estamos hablando es del IEPS, ¿no? Entonces, si nosotros bajamos en un 30% el costo de la gasolina a nivel nacional, nosotros vamos a captar seguramente 40 o 50% menos de IEPS. Y si estamos hablando de 300 o 400 mil millones de pesos, esa segunda parte ya nadie la analiza. Y la tenemos que analizar, Pepe, porque nos va a generar un hueco en algún lugar, no sé dónde. Claro, ¿no? Claro. Y es como decirte, ¿sabes qué? El transporte público gratis para todo Tijuana, nada más que ya no va a haber policías. Espérate, ¿qué pasó? Claro, claro. Entonces, nosotros pedimos, negociamos, presionamos políticamente, ¿no? Y qué bueno que bajen el precio de la gasolina, porque es una forma de controlar la inflación, sobre todo si vamos a duplicar el salario mínimo en la frontera. Es importante que los energéticos, si bajan, nos ayudan a que no nos pegue el tema de la inflación. Pero digo, al final del día, es importante que seamos más responsables cuando pedimos que el gobierno subsidie ciertas actividades o ciertos sectores y saber de dónde viene el subsidio. Claro. Y ese hueco, ¿dónde me lo vas a generar? Claro. Ya lo vivimos aquí, no me acuerdo si fue con el gobernador Osuna Millán, donde pedimos la eliminación de un derecho y lo eliminó, pero nos subió el precio de las placas, de la licencia de manejar. O sea, tapó un agujero y tapó otro. Claro. Y no es sorprender, llanamente el dinero tiene que salir de algún lado. Claro. O sea, no hay, el que el gobierno te diga esto es gratis, no es gratis, o sea, no lo pagaste. Y los subsidios siempre son malos, digo, de alguna manera terminas pagándolo. Y en Estados Unidos ese debate sí se da, o sea, llegas a ver, ¿y qué vas a afectar? No, pues voy a afectar el programa de desarrollo social, no estamos de acuerdo. ¿Por qué no afectas tu presupuesto de comunicación? ¿Por qué no afectas tu presupuesto? ¿Por qué no haces un programa de retiro voluntario para bajar la burocracia? ¿Por qué no? ¿No? Y poder debatir a fondo lo que estás pidiendo. Yo estoy en la Comisión de Transporte, ¿no? Y es curioso que pones a votación la tarifa. Sí. Oye, espérame, pues si tiene un costo. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Primero, pongamos a votación el modelo para determinar el costo, eso sí. Más realista, claro. Pero ya que lo tienes, oye, si cuesta 15 pesos, pues no hay con que se juntaron, presionaron y lo bajaron a 10, claro. Pues ¿quién va a subsidiar esos 5 pesos y a qué programa le va a pegar y qué afectación va a tener? Y nosotros tenemos programas como, por ejemplo, el de prevención del consumo de drogas inexistente.
con un problema gravísimo en el estado de consumo de drogas, ¿no? Y ahí no se le metió un penny, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos, pero yo sí creo que es bueno pedir y exigir, ¿no?, el poder vivir bajo mejores condiciones, abaratar el costo de vida, pero sí darle seguimiento a toda la parte que es subsidio, de dónde viene y qué costo tiene y de qué forma nos va a afectar. A mí me gustaría que especificara, ya que antes de que iniciara el programa decía que había hablado con un grupo de jóvenes de estos temas de la zona libre para la frontera y que muchos de ellos ni siquiera sabían de qué hablaba y que usted tuvo una forma de cierta manera sencilla de explicarle para que le quede más claro al público cómo sería explicar la zona libre en la frontera. Sí, yo estuve con el Tecnológico de Mexicali y me encantó platicar ahí con los chavos, sobre todo por el tema de fomentar el emprendurismo, ¿no? Y yo les decía que uno había nacido en la época perfecta, ¿no? Porque tenían 18, 20 años, estaban a punto de salir de la carrera, iban a conocer una Baja California de oportunidades como claro, las que no sí, se veían claro, hace 20 o 30 años, ¿no? Claro. Que iban desde Baja California a competir con el mundo y que además con todas las posibilidades de tener negocios exitosos con base en la creatividad y con base en la mente de obra y no necesariamente con base en recursos, ¿no? Sí. Que el esquema, les quise platicar, bueno, ellos ni siquiera se acuerdan o les tocó vivir lo que es estar fuera del Tratado de Libre uh-huh, Comercio. Ellos claro, no conocen claro, más que el Tratado claro, de Libre Comercio. Atrás del 94, ¿no? Sí. Si nosotros le decimos claro, TIGIE, no saben de qué estamos hablando, claro, la tasa sí, de impuestos general de importación, porque ellos todo lo han importado o entienden o han escuchado que es el Tratado de Libre Comercio. Por eso no ha habido, no se dio tanto debate ni fue tan preocupante, porque muchos mexicanos pues no terminamos de entender, claro, pues si se cae el tratado, pues o sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo se va claro, a complicar, no? Entonces, hoy es el momento de la utilización de las tecnologías de la información. Uh-huh. Hoy es el momento de ser creativo. Hoy vuelves a tener la oportunidad de simplemente ser responsable, ser trabajador y ser honesto. Es clave de éxito en la actividad que vayas a llevar a cabo. Es importante que hoy los jóvenes abran los ojos, estudien bien cuáles son sus opciones. Todos están estudiando alguna carrera. Muchos no van a terminar ejerciendo esa carrera, claro, pero les va a servir de mucho en el negocio que pongan, sí, el ser psicólogos, bases, claro, contadores, doctores, lo que fuese. Pero que estudien, ¿no? Porque la preparación, la oportunidad de pasar por la universidad te ayuda a razonar diferente, a pensar diferente, sí, a planear diferente. Entonces, hoy como nunca en Baja California es un buen momento para ser emprendedor, ¿no? Yo creo que lo que has hecho es un enlace fantástico de generación y de gente conocedora, como es tu caso, de todo el mercado local, y que los chavos van a captar eso y les va a servir muchísimo, porque lo que les sobra a ellos es ingenio, creatividad, exacto, inquietud, impulso. Lo que les falta es la voz de la experiencia que les transmita todo eso. Por último, porque nos queda un minuto, ¿cómo ves el futuro, Mario, de Baja California? Yo creo que Baja California está por vivir sus mejores épocas, porque como comentaba en un principio, tenemos pocos años generando nuestra propia oferta comercial y turística. Baja California nunca había tenido la oferta turística que tiene hoy. Simplemente la oferta gastronómica, sí, y vinícola, uh-huh, o sea, es envidiable por el mundo, somos la envidia del mundo. La industria médica es otra. Aquí viene gente a comer en la calle, deja tú en el restaurante, a comer tacos, tortas, ¿no? La cocina urbana de Tijuana es famosísima, sí, 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 bueno, fue considerada número uno a nivel nacional, que no es poca cosa porque hay ciudades claro, también que se come sí, claro, riquísimo, ¿no? Entonces, la oportunidad de poder trabajar con el gobierno en diseñar políticas públicas que respondan a la vocación de nosotros, que respondan a las condiciones del mercado que no las determinamos nosotros. Si pues, las pudiéramos determinar nosotros, qué chulada. Si somos inteligentes y somos activos y somos agresivos, podemos influir
en el mercado, pero nunca poder determinar las condiciones del mercado. Y el mercado nuestro es diferente, a veces al de Tijuana, al de Mexicali, el de Baja California, al de Tamaulipas, ya no digamos al del resto del país. Sí. Entonces, pensar que tenemos a un gobierno que estará trabajando con nosotros en ver cómo generamos condiciones de competitividad, pensar que vamos a hacer un análisis, qué es lo que los inversionistas buscan encontrar en Baja California y vamos a generar esas condiciones. El cielo es el límite, ¿no? Así la verdad. Es. Bueno, compañera, tuvimos hoy la opinión de un hombre claridoso en sus conceptos y con mucha experiencia. Te quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Yo creo que el ganón hoy fue el público, se llevó toda tu experiencia en la materia y el tema da para muchísimo más, pero tú completaste mucho eso, por lo menos de las expectativas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo también, igual, feliz de compartir este espacio con ustedes. Gracias, licenciado Escobedo, gracias, señor Chicone. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en un programa más de Sobre la Mesa y los esperamos en la próxima emisión.